Nos encontramos en el centro de gestión de red de AENA. Es aquí donde se concentra toda la información en tiempo real sobre el estado de la red aeroportuaria. Desde aquí se puede ver, analizar y evaluar todo lo que ocurre en sus aeropuertos y hacer un seguimiento de ello en tiempo real. El centro de gestión de red surge de la necesidad de AENA de disponer de un único espacio para el completo conocimiento del estado de sus aeropuertos en todo momento y de poder contar con un instrumento que facilite su gestión en tiempo real. De esta manera, AENA está preparada para responder ante cualquier incidencia que se produzca en el ámbito aeroportuario y promueve a su vez la prevención de las que puedan producirse en un futuro. Empezamos el día anterior, porque tenemos durante toda la noche aeropuertos abiertos y entonces tenemos que estar pendientes de lo que sucede en cada uno de ellos. Estamos en contacto con cada uno de los centros de operaciones y desde por la noche ya estamos alerta sobre lo que pueda pasar el día siguiente. Aproximadamente tenemos del orden de 5.000 operaciones en toda la red, entre llegadas y salidas a cada aeropuerto, y sobre todo estamos pendientes de la meteorología que hay en cada aeropuerto, de las ampliaciones del horario operativo que puede haber habido en alguno de los aeropuertos que haya cerrado más tarde durante la noche. Es muy importante la puntualidad de cada operación, la puntualidad de cada aeropuerto y, a fin de cuentas, la puntualidad de toda la red, que es para nosotros el parámetro fundamental sobre el que hacemos el seguimiento. Nosotros, cuando hay algún desvío, cuando hay algún problema con alguna de las operaciones o con alguna de las instalaciones de cualquier aeropuerto, rápidamente nuestro centro se pone en contacto con cada aeropuerto y puede investigar la trascendencia que tenga ese mal funcionamiento, ese retraso, esa incidencia que hay en cada aeropuerto, preguntar y recibir la información asociada. Esta es la sala de operaciones, el centro neurálgico del centro de gestión de red. Funciona como un observatorio de todo lo que ocurre en los aeropuertos, además de comprobar la puntualidad de sus operaciones. Cuenta con 3 posiciones de operador control, además de unas pantallas sobre las que se presenta todo el estado de la red. Otra de las salas es la de crisis, concebida como un centro de reunión para la dirección o responsables de los distintos agentes involucrados en el caso de producirse un suceso con suficiente relevancia que afecte a los aeropuertos. Esta sala está dotada de un completo sistema de comunicaciones, videoconferencia, un sistema de recepción de señales de audio y vídeo, además de un sistema de presentación mural donde se visualiza toda la información. Por último, está la sala de apoyo, concebida como centro de reunión multiuso. El personal con el que cuenta el centro de gestión de red en horario H24 es 12 técnicos de procesos y 4 ejecutivos de servicios, que son los máximos responsables operativos del centro. Somos 4 ejecutivas, 12 técnicos en turnos y apoyo diario, pero un día normal estamos una ejecutiva y 2 técnicos. Tenemos un sistema informático, el centro de gestión, en el que nosotros también accedemos, o sea, nosotros accedemos a toda la información como ejecutivos, coordinamos los esfuerzos de los técnicos y decidimos la difusión o no de la información. El centro de gestión de red de AENA funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Gracias a él, AENA, además de disponer y un completo conocimiento del estado de sus aeropuertos en tiempo real, cuenta con una voz unificada y homogénea a la hora de comunicarse, promoviendo siempre la mejora continua de la calidad del servicio prestado.